Voy a hacer una parábola, pero como siempre hago la misma parábola, voy a cambiar. ¿Cómo me invento yo parábola? Imaginaros que estáis aburridos y dices, como tengo un examen de parábola, voy a dibujar parábola. Pues tan fácil como poner dos números. ¿Vale? Polinomio, multiplicáis x por x, x cuadrado. Menos 4x, más 2x, menos 8. Y me queda esto. X cuadrado menos 2x menos 8. Pero para añadirle un twist, que no sea tan fácil, le voy a cambiar el signo. Voy a poner 8 más 2x menos x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia si cambio el signo de x cuadrado? Si x cuadrado es positiva, la si a es mayor que 0, me sale cóncava. Y si a es menor que 0, me sale convexa. ¿Vale? Entonces yo, como casi siempre hago la misma que es esta, vamos a hacerla cambiar. ¿Vale? ¿Qué ventajas tengo de inventármelo yo? Que sé lo que me tiene que dar. Sé que los puntos de corte van a ser esto, por ejemplo. Entonces, voy a dibujar esta. Lo primero que voy a hacer es poner la derechita. Menos x cuadrado más 2x más 8. Soy muy pejiguera con lo del algoritmo. Método. ¿Qué tengo que hacer para dibujar una parábola? 1. Calcular vértice. ¿Cuál es la fórmula del vértice? Menos b partido 2 por a. Menos más. Las de atrás, ¿qué pasa? Que no. Eso no es trabajar en clase. No tienes que copiar, tienes que enterarte. No, las dos cosas. Tienes que ir enterándote y copiando e ir preguntando. Por ejemplo, si no supiera qué es A y qué es B, pues yo te diría, A es el coeficiente de x cuadrado, B es el coeficiente de x, C es el término independiente. ¿Vale? Ah, José Luis, sigue. ¿Sigo? ¿Sigo o no? Entonces, ¿estáis de acuerdo con que la x del vértice de esta es, como ha dicho, menos B sería menos 2 partido 2 por menos 1? El vértice 1. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta aquí? Es que es lo que dicen en la Universidad de Málaga. Que la vamos a hacer. Luego tengo que hacer los puntos de corte. ¿Qué hago con los puntos de corte? Puntos de corte cuando con el eje Y, cuando X vale 0. Si X vale 0, sustituyo aquí el 0. 0, 0, 8. 8. ¿Vale? Tengo poderes Jedi. Ahí está. Con el eje X, cuando Y vale 0, entonces me sale esta ecuación de segundo grado. No voy a tardar mucho en hacerla porque ya sé lo que me va a dar. ¿Vale? Da menos 2 y 4. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo poderes Jedi. Sigo. ¿Poderes o memoria Jedi? La tecnología es indistinguible de la magia. Porque no se puede coger el 0 y el 2 para coger puntos. ¿Puntos de qué? La X del vértice, que es el 1, y cojo uno mayor y uno pequeño. Ahora vamos, ahora vamos. Pero eso hay que hacerlo. Sí, el punto de corte sí. Y lo que te dije ayer, lo que tienes que hacer. Pero en esto, en esta sola. No, ¿en qué? ¿En todas? Pues entonces da igual, aunque no los hagas. Aunque no los hagas, tú sabes que tú tienes que coger el vértice y puntos que estén alrededor. El 0 y el 2, el menos 1 y el 3, ¿vale? Pero fíjate que yo siempre la preparo para que salgan los siguientes en los puntos de corte, para que quede bonito del todo. Bonito del todo. Sustituir, yo lo siento mucho, pero el que no sepa sustituir un número, ahí tiene la puerta. El 1, 9. El 0, 8.
Yo, como soy tan flojo... Ay. Si tiene un problema grande, va a ser un tío flojo que encontrará la manera más fácil de resolverlo. Eso es así. Esto me da igual que esto. Entonces, ¿para qué voy a calcular dos chiquillos? Pues me va a dar 8. No perdáis el tiempo. Esto da 5. Creo yo. 5 y aquí da 0. Y con esto y un viscoso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con eso y un viscoso me cojo. 1, 9. Mira cómo se mueve. 0, 8. 2, 8. Yo creo que ese es el 8. 3, 5. Menos 2, 0 y 4, 0. Como había previsto, convex. Porque A es negativo. ¿Vale? Venga, otra cosa.